está con nosotros en la mañana Juan Carlos Araúz, ha sido presidente, ha sido vicepresidente, ya se conoce todas las esquinas del Colegio Nacional de Abogados, ahora aspira a ser el presidente de esta importante organización. Camila. Yo entiendo la importancia de hablar de los grandes casos de corrupción, pero hay un serio problema en nuestro país con la justicia del día a día, con la pequeña justicia, los pequeños actos de corrupción en los órganos del Estado, y el órgano judicial no se escapa de esto. De hecho, recientemente se descubrió una red de venta de fallos y no hemos sabido más nada sobre qué ocurrió ahí y qué cambios va a hacer el órgano judicial para evitar que esto siga sucediendo. ¿Qué propone usted que se debe hacer para evitar esta pequeña corrupción en los pequeños tribunales, en todo el país, en la venta de fallos y la manipulación de procesos, los cambios de medida? Mire, cuando se habla de funcionamiento de los despachos, de todos los despachos judiciales, nosotros no hablamos de cuáles son las buenas prácticas en el día a día. Y cada despacho, los abogados lo han entendido como que cada juez impone sus reglas. Y nosotros debiésemos ir a una cultura de hablar de cuáles son las buenas prácticas para que de una forma institucionalizada el Pleno de la Corte Suprema de Justicia dicte los parámetros de cómo es atención al usuario, inclusive hasta sacar copias para los abogados resulta ser un mundo muy complejo porque no se puede sacar copias todos los días ni a todo horario, pero hay despachos en los que el tema de sacar copias es eficiente. Por ejemplo, nosotros si hacemos un diagnóstico con temáticas, pudiésemos tener un manual de buenas prácticas en la gestión judicial, y eso complementado obviamente a lo que ya decía en el bloque anterior. Ese caso de corrupción dentro del órgano judicial está bajo las reglas del sistema inquisitivo, es decir, volvemos a lo mismo. Esas reglas empantanan los procesos, no hubo ayuda legislativa para agilizar, por ejemplo, la programación de audiencias, que es un tema que en este país usted escucha y se suspendió la audiencia y hay que volver a buscar fecha y pueden pasar 2 y 3 años buscando fecha, que si yo tengo una comparativa con el modelo del sistema penal acusatorio, eso entra a un sistema electrónico en el que me va organizando las fechas de audiencia de modo tal que no transcurra mucho tiempo si el personal hoy día es suficiente. Es decir, hay una fórmula de analizar la justicia desde el punto de vista de un servicio, y ese servicio tiene que ser eficiente, y en la eficiencia con los controles se disminuye la posibilidad que sea algún otro impulso el que motive la agilización, las decisiones. Es decir, si nosotros no damos herramientas inclusive de tecnología a modelos ya desfasados, nosotros hoy día vamos a seguir con la duda de cuál fue el motivo que un caso entra en esta fecha. Por ejemplo, usted interpone un amparo hoy día, pero hay amparos que por la naturaleza política son decididos primero que el resto. Es decir, desde el propio punto de vista de la sociedad consciente que haya esos pequeños actos de corrupción, como por ejemplo quitarle el lugar del expediente que tiene que ser resuelto, y todos decimos, bueno, es que es un tema de interés nacional y tiene prioridad, pero la ley no dijo que los temas de interés nacional tienen prioridad porque todos somos iguales. Es decir, hay una serie de prácticas en la justicia muy sencillamente, y este caso de cuándo entró su expediente y cuándo fue resuelto, y nosotros hiciéramos un inventario, encontraríamos que todos los despachos han decidido causa sin tomar un control cronológico. Y eso forma parte de un diagnóstico de cómo las medidas de control, de buenas prácticas de administración, también va de la mano. Cuando se implementó el sistema penal acusatorio, se decidió que el coordinador de la oficina no fuese un abogado, porque el abogado no necesariamente conoce de administración, no necesariamente conoce de otro tipo de actividades que se requieren para que una oficina sea eficiente, y allí estaba... existen propuestas, por ejemplo, que los jueces no tengan que atender temas de las licencias, los permisos de trabajo, la compra de insumos. Los jueces hoy día se ocupan de eso. Es decir, hay una serie de tareas adicionales dentro de la justicia que tienen que ser profesionalizadas. Todo esto era ilusión al momento que la ley de carrera judicial se promulga.
ley que nunca ha tenido efectividad, porque usted no puede aprobar una ley si no destina el presupuesto. Y nosotros tenemos una ley de carrera judicial que podría tener algunas iniciativas eficientes, pero que sin presupuesto nunca se va a materializar un control, por ejemplo, del Tribunal de Ética y Transparencia a lo interno del órgano judicial, donde se ventilan las quejas en contra de los funcionarios. Hasta hace poco la Corte Suprema de Justicia publicó una resolución en reconocimiento que, como la ley no se podía implementar, debían encontrar un mecanismo. Pero esos 3 años anteriores, entonces no hubo control. A ver, están escuchando al abogado Juan Carlos Araúz, aspirante a la presidencia del Colegio de Abogados. Contesta una pregunta, Camila, para entrar en la campaña. Ahora, nos hablamos específicamente de casos de corrupción, pero siempre existe la duda sobre si es negligencia, o sea, con dolo, o si es porque el funcionario verdaderamente no está preparado para el puesto en el que está. Por impericia. ¿Qué se está haciendo para la profesionalización del funcionario de justicia? Que yo he escuchado muchísimas, entre comillas, chambonadas que se han dado. A veces que la gente dice que no entiendo quién redactó esto porque no sé cómo tiene idoneidad. O sea, ¿qué control existe para la calidad de los abogados y de los funcionarios en el sistema de justicia de nuestro país? Ninguno. Como todo lo político, nosotros todas las designaciones y todos los nombramientos no pasan por una evaluación o control de desempeño. No hay control de calidad. Vamos a poner el término ese, no hay control de calidad. Yo estudié mi doctorado en España, uh-huh, y yo conscientemente sé que quien aspira a ser, por ejemplo, abogado del Estado, uh-huh, atraviesa largos años de preparación para una oposición, y esa oposición le da un trabajo de por vida, pero con el alto estándar que su reconocimiento no es porque era pariente de alguien o familiar de alguien, sino que sus conocimientos le desplazaron a 5.000 competidores y lo colocaron en la cúspide de merecer una distinción. Así, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, funcionarios cada vez que cambia un gobierno, pero nosotros teníamos una oportunidad con la ley de carrera judicial que implementó ese control de desempeño y esa evaluación de mérito, porque inclusive otros países tienen una fórmula que cada juzgador, cada cierto tiempo es evaluado hasta en el contenido de su sentencia. Y yo, por ejemplo, sería un juzgador que al momento de que se acumula la carrera, yo podría decir, yo tengo 85 puntos como mi labor de juzgador. Y cada vez que se da un juicio connotado, todo el mundo sabría decir, es que este juez ha decidido 5.000 casos, de los cuales apelación solamente le ha modificado 10%. Es decir, tiene efectividad del 90% en su razonamiento. Esos estándares obviamente no están, porque nosotros cada vez que hay un caso connotado, inmediatamente lo que buscamos es familiar de fulano, trabajó con sultano, cuáles son las motivaciones de cómo estudió, era compañero de fulano. Doctor Ritter, ¿qué le parece este candidato al Colegio de Abogados como presidente? No, yo lo que quería que aprovechar que para que nos dijera en el corto tiempo que queda de programa, cuál es el elemento diferenciador de las 3 candidaturas que hay hoy para la presidencia del Colegio Nacional de Abogados, que las elecciones son el 19, viernes 19. La otra semana. ¿Cuál es la propuesta que te diferencia de las otras dos? Mire, nosotros nos presentamos como una candidatura con experiencia, y esa experiencia nos permite proponer cosas muy concretas. Nosotros estamos proponiendo la creación de un Consejo General de la Abogacía en Panamá. Ese Consejo General de la Abogacía pretende estar integrado por las distintas agrupaciones que guardan temas con lo gremial, abogadil, la justicia, para nosotros conjuntamente hacer un diagnóstico. Ese diagnóstico nos va a llevar a publicar una realidad de la abogacía que pasa desde la formación universitaria hasta el tema de las posiciones, todas las vicisitudes de ser abogado en nuestro país. Y de modo tal que cuando se presente una iniciativa legislativa nosotros podamos tener representatividad, porque estas vocerías de organizaciones llega un momento en el que el desgaste es notorio, y si uno no revitaliza acuerpándose de los otros interesados en estas temáticas, prácticamente uno pierde el tiempo.
porque el transitar por eso sin un mayor aporte, yo no creo que profesionalmente le genere ni buena reputación ni nada. Y al final, esto es estar siempre expuesto a la crítica, pero uno valida desde el punto de vista de que lo colectivo tiene que ser eso, participación de muchos. Por eso este Consejo General de la Abogacía, a mi forma de ver, es un mecanismo que nos aporta algo que no existe en la actualidad y se fusiona con algo que está pendiente en la abogacía, y es la discusión del fallo de 1994 en el que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia determinó que la colegiatura de los abogados sí es una realidad, pero que desaparecía en las manos del Colegio Nacional de Abogados. Entonces tenemos que existe colegiatura obligatoria, pero no se ha dicho a dónde. Por lo tanto, la abogacía, como una actividad profesional, tiene que hablar y discutir estos temas de qué va a ocurrir con la colegiatura, qué va a ocurrir con una educación continuada, pero son temas que tenemos que atrevernos a hablarlos, porque pasa el tiempo y la crítica es sobre lo que ocurre mediáticamente y no lo que ocurre estructuralmente en la abogacía. Y de la misma forma en que el Estado panameño está debilitado y desgastado, la abogacía como institución en Panamá sufre una necesidad de discutir estos temas, y nuestra propuesta es eso, hablar conscientemente de las problemáticas, pero no temer a que las opiniones contrarias empiecen a generar un debate en favor, porque todo es crecimiento a partir del momento en el que sabemos cuáles son nuestras deficiencias. Yo voy a decir algo rápido, Camila. Hablando de opiniones, un oyente, Carlos, nos escribió: buenos días, excelente programa. Me preocupa que en la discusión de eficiencia judicial aún se hable de sacar fotocopias. Me pregunto si en jurisdicciones realmente eficientes existe siquiera las fotocopias en vez de sistemas informáticos. Saludos. Sí, no, evidentemente. Un minuto. En materia de los tribunales de comercio, ya se eliminó el tema de las copias y se entregan un CD. Pero la justicia penal, que es la más cotidiana, todavía habla de copias, y por eso forma parte, aunque sea se escuche trivial, forma parte de una realidad muy, muy, muy presente, porque un abogado para estudiar la situación debe tener copias, y se convierte en un elemento importantísimo tenerlas en tiempo, y por eso se habla, aunque suene trivial, no resulta ser muy, muy importante para los abogados contar con esas copias en tiempo oportuno. Juan Carlos Araúz, usted como aspirante a la presidencia del Colegio Nacional de Abogados, le deseamos mucha suerte. La verdad, doctor Ritter, que nos ha dado aquí una lección, ¿eh? Mucha suerte, colega. Gracias. El equipo de Infoanálisis. Jorge Eduardo Ritter. Camila Adames. No, somos la nómina amarilla. Ah, la amarilla, así como la corbata. Como la corbata. Así es. Y Guillermo Antonio Adames, nos vamos. Gracias.